Motagua es la Oncena Invencible. Pues fíjese que como a mí me gustó desde chiquita el fútbol, entonces cada vez que había fútbol yo iba al estadio. Entonces el estadio no era este estadio, sino que era atrás del Hospital San Felipe. Allí era donde se jugaba entonces, en la pura arena. No había grama, no había nada, era pura arena. Y allí, pues entonces, de ahí a seguir, bueno, le digo yo a mi mamá, pues cada vez, cada domingo que haya partido yo voy a ir, le decía. Y así, sucesivamente, así fui y fui hasta que ya los años ya me prohibieron. Es porque mi madre le gustaba el Motagua. Pues ya le dije, pero ella porque lo miraba azul. Entonces creía que porque era época del general Carías. Y fueron los que eso nadie lo menciona. 16 años que estuvo el general Carías, 16 años que estuvo de campeón Motagua. Pero a todos los barría Motagua, a todos, desde el Olimpia para abajo, todos. Y de allí, como iba tanta gente, fíjese que se quedaba en el puente, parecía que era que había habido un accidente. La gente se quedaba en la orilla del puente, el puente Mayol, viendo entrenar al Motagua. Entonces, de ahí salió el mote de el mimado de la afición. Formé parte de la directiva, fui presidenta del Motagua, del equipo grande. Pues Marco Tulio Gutiérrez llevó a Héctor, mi hijo, y Héctor, mi hijo, entonces me llevó él a mí. Pues nosotros siempre, yo siempre tuve en mi mente que el jugador debía de, bueno, sería por lo que yo jugué, siendo cipota, que el jugador debía de empezar desde la cuna, si era posible. Entonces, una amiga mía y vecina, que en paz descanse, ya murió, Aida Giannini, hermana de Lionel Giannini, que también es un gran motagüense, y él nos ha acompañado mucho en la junta directiva también. Entonces le digo yo a Aida, le digo yo, ¿qué te parece, Aida, si esos niños que andan en la calle los recogemos, les damos pantalones, tacos? Y así los fuimos formando. Entonces me dice ella, fíjese, dice doña Argentina, que aquí viene un señor, dice, que no recuerdo el nombre de él, en realidad, viene un señor y dice que él tiene un solar baldío, dice, y que nos lo va a prestar para que es en esa colonia nueva que hay allá por adelante de la 15 de septiembre. Entonces allí empezamos a recoger los hipotes y los niños pues encantados de la vida, ¿verdad? Encantados de la vida. Cuando ya les llevamos las primeras pelotas compradas con nuestro pecunio, con nuestro dinero, porque Aida tenía una tiendita y entonces le dije yo, bueno, me dice él, pues yo la cuerpo, me dice Aida, y ya le dije a Lionel, sí, me dice, es una gran cosa, doña Argentina, me dice. Así fue como empezaron las ligas menores de Motagua. Qué lástima que tanto mi amiga como yo nos tuvimos que separar, pero don Mario Rivera López nos acuerpó mucho y nos ayudó también. Siguen existiendo porque hay jugadores como Mario Blandón Artica, por ejemplo, que ya no juegan en el equipo mayor, pero siguen aportando ellos, sí. Estaba, bueno, siempre estaba don Pedro porque era el asesor de todos nosotros, ¿verdad? Estaba Marco Tulio Gutiérrez,
Yo me puedo acordar de otros. ¿Esos dos nombres son los que sí, don un señor este que era español, don Manolo Giraldez. Él estaba en la junta directiva también. A veces con rabia y a veces porque cuando tal vez Motagua ha metido el primer gol y digo yo, ya vamos arriba, cuando acuerdo, pongo un gol del Olimpia, que no sé cuánto, ay Dios mío, digo, ahí me desvanece por completo. Ah, cuando han ganado, digo, dice mi hija que no me cabe la sonrisa en la cara, dice. ¿Qué les diría? Que suden esa camiseta. Que la suden. Que jueguen con amor. Y que jueguen con el amor a esa águila. Ah, pues desde que amanecía al baño primero y a desayunar y a esperar que fueran las 2 de la tarde para estar lista. Me encaramaba en aquellas gradas que hay para subir al estadio, pero allá por como vivía en Comayagüela. Por la isla. Sí, ahí por la isla, sí. Pues bueno, esto viene desde mi abuela, mi padre, ¿verdad? Siempre con mi papá, siempre íbamos al estadio, íbamos a ver partidos y cuando habían partidos así como el de Olimpia Motagua, siempre él se quedaba en la casa. Siempre desde que yo tengo uso de razón, siempre mi padre, que el Motagua es el mejor equipo, que los azules, que el mimado, y así nos fuimos haciendo Motagua. Sí, es más, me estaba recordando de algo, que el chiquito, a él lo estaban haciendo maratón, pero él es gran fanático del Barcelona. Entonces yo le dije, bueno, los que somos Motagua, somos Barcelona, no podemos ser de otro equipo. Entonces así ya poco a poco, él ya tiene 9 años, pues él ya sabe, ¿verdad?, un poco ya de la historia sobre Motagua. Es algo que cualquiera, o no sé cómo poder describírtelo, claro, ella es parte de la historia, ¿verdad? Es algo que me llena de orgullo. Y es algo que yo creo que siempre va a estar, pasen los años, venga quien venga, siempre va a estar grabado en la historia que mi abuela fue parte de la junta directiva del mejor equipo. Es algo que siempre hay que ir al estadio, hay que apoyar al equipo, hay que estar en las buenas y en las malas, como yo siempre digo. Y claro, ¿verdad? Hay que ir pasando este amor hasta... Así es, hasta lo más que pueda llegar. Ya cuando yo ya nací, pues ya mi abuela ya estaba un poco fuera ya, ¿verdad? Pero igual, como te digo, hay fotografías, hay gente que se recuerda de mi abuela. El caso es que Pedro, la vez pasada que hubo lo del almuerzo, y cuando él supo quién era yo, la recordó, ¿verdad? Entonces, es algo pues que son memorias. Son memorias que jamás se van a perder. Pues la verdad, cuando yo compré yo la membresía, yo la compré de Sol, ¿verdad? Yo le dije a la persona, y me dijo, bueno, yo la vengo a comprar por querer tenerla. Pero yo quiero tener mi camisa, quiero tener mi gorra y quiero tener mi carnet que me certifica que yo soy Motagua. Así de sencillo. Pedrito Bello. Solo me recordás a don Pedro. Que don Pedro también les inculcó ese amor al Motagua. ¡Viva Motagua! Motagua.